Cultura y las Artes de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y el Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2020 a la escritora Donna Haraway. Presentamos a continuación a las autoridades que nos acompañan hoy. Doctor Celso José Garza, Secretario de Extensión y Cultura y representante del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, doctor Rogelio Garza Rivera. Doctor José Luis Solís Olivares, integrante de la Vicerrectoría de Transformación Estratégica y representante del rector de la Universidad de Monterrey, maestro Mario Páez. Actuario Ángel Casán Marcos, rector de la Universidad Regiomontana. Maestro Juan Pablo Murra Lascurain, rector del Tecnológico de Monterrey, universidad anfitriona de esta edición. Y el maestro Ricardo Marcos González, presidente de CONARTE. Asimismo, es un honor darle la bienvenida a nuestra galardonada, la escritora Donna Haraway, quien se encuentra conectada de manera virtual desde el estado de California, en Estados Unidos. Para dar inicio a esta ceremonia, le pedimos a la doctora Ana Laura Santa María, representante del Comité Técnico del Premio Nuevo León Alfonso Reyes, nos brinde un mensaje de bienvenida. Buenas tardes, señores rectores. Donna, un placer tenerte con nosotros. A nombre del Comité Organizador del Premio Nuevo León Alfonso Reyes, les damos la más cordial bienvenida. El Premio Nuevo León Alfonso Reyes es un galardón de trascendencia internacional organizado en nuestro estado desde el 2019 y se entrega anualmente con el objetivo de fomentar el cultivo de la inteligencia a través del reconocimiento del legado que artistas, académicos e intelectuales realizan al campo de la literatura y de las humanidades. El comité que participa en la organización del premio está integrado por el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León a través del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y el Tecnológico de Monterrey. Siendo un premio mexicano, cuyo enfoque es honrar y mantener vivo el espíritu humanista y hospitalario de Alfonso Reyes, este galardón busca, a través de una labor coordinada con las principales universidades de Nuevo León, reconocer a intelectuales de gran prestigio, cuyas obras, propuestas y reflexiones enriquecen nuestra mirada, nos permiten asumir los enormes desafíos con esperanza y creatividad, y nos impulsan a imaginar y construir un planeta más habitable y más justo para todos los seres que poblamos este mundo. Es de resaltar que este esfuerzo, donde educación, arte y cultura se unen, se ha visto cristalizado en la primera edición del premio que fue entregada en 2019 a la escritora mexicana Margot Glantz. Hoy damos continuidad a esta iniciativa con la entrega de la edición 2020 a otra mujer destacada, cuya obra constituye un tema de reflexión fundamental para los tiempos actuales, Donna Haraway. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos, y muchas felicidades, doctora Haraway. A continuación, le damos la bienvenida y le pedimos a la doctora Judith Ruiz Godoy, catedrática de la Escuela de Humanidades
y Educación del Tecnológico de Monterrey, quien está conectada vía Zoom desde Puebla, presente a la galardonada del Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2020, Donna Haraway. Muy buenas tardes. Nuestra era es un tiempo mítico. Todos, todas, somos quimeras, híbridos teorizados y fabricados de máquina y organismo. En una palabra, somos cyborgs. Donna Haraway nace en Denver, Colorado, en 1944. Es profesora emérita distinguida del programa de Historia de la Conciencia, así como también es profesora asociada del Departamento de Antropología, Estudios Medioambientales, Estudios Feministas, así como del Departamento de Medios Digitales y Cine en the University of California. Asimismo, ha trabajado previamente en the University of Johns Hopkins y the University of Hawaii. En el año de 1972, se graduó de Yale University con un trabajo multidisciplinario que integró el Departamento de Biología, Filosofía, Historia, Ciencia y Medicina. Haraway es una de las pensadoras más disruptivas de la actualidad, precisamente debido a esta formación multi, inter y transdisciplinaria que ha caracterizado la producción de sus saberes y la configuración de su pensamiento. Ella ha estudiado en diversas universidades, tanto de Estados Unidos como de Francia. Cabe resaltar la estancia que realizó en la Facultad de Ciencias en la Université de Paris y la Fundación Teilhard de Chardin. A la fecha, ha fungido como tutora de más de 65 trabajos de tesis doctorales. Y de una de sus obras cito: ¿por qué los límites de mi cuerpo deberían coincidir con los de mi piel? Prefiero ser un cyborg que una diosa. Haraway alcanzó el reconocimiento internacional con la publicación Un Manifiesto Cyborg, Ciencia, Tecnología y Feminismo Socialista a finales del siglo XX. Este ensayo se ha convertido en referencia de la cibercultura, la biotecnología y el feminismo. El cyborg es un ser que sobrevive en la frontera y es precisamente bajo esta lógica que nos define como híbridos quiméricos que hemos sido digeridos tecnológicamente. A lo largo y alto de su carrera como científica social, Donna Haraway ha sido distinguida como miembro de diferentes comunidades académicas, universidades y asociaciones, quienes la han galardonado con incentivos de investigación, premios y reconocimientos. Algunas de entre muchas de estas instituciones que la han galardonado son The Humanities Institute, California, The Colorado College, The Institute for Advanced Studies, School of Social Science en Princeton, The University of California, y por supuesto ganadora del American Book Award en 1992. En la Universidad de California Santa Cruz fue galardonada con la distinción de Catedrática Investigadora del Año, acreedora también al reconocimiento a la excelencia en la docencia, reconocida por su obra en el área de estudios sociales en la ciencia por el premio Ludwig Fleck Prize, y también le fue otorgada la medalla Pio Mansu de la presidencia del Senado italiano en su 25ª edición. Haraway nos indica cómo fueron impactando en ella las ideas de las teorías feministas que la precedieron, comprendiendo que los conocimientos son conocimientos situados y el binomio personal y político de la teoría feminista está determinado por el binomio local y global de los estudios postcoloniales. En alguna de sus obras, como Visiones de primate, género, raza y naturaleza en el mundo de la ciencia moderna, analiza la visión práctica de los primatólogos desde una visión de género. Y posteriormente también incluye esta perspectiva en simios, cyborgs y mujeres, la reinvención de la naturaleza. Y cito: el mundo no habla ni desaparece a favor de un amo o de codificador. Los códigos del mundo no están quietos, están a la espera de ser leídos, pero el mundo no es materia prima para la humanización. El estilo pasional y provocativo de Haraway, sumado a la originalidad de su propuesta, la ha convertido en un ícono del pensamiento feminista. Pero ese feminismo se derrama hacia otras orillas, abriendo la pregunta sobre cómo nos vinculamos junto con otras entidades no humanas,
explorando las implicaciones que supone esa otredad significativa. No existe la especie. Nos hacemos especies junto a otras. Nos tornamos en entidades multiespecies. Y por ende, Haraway hace un llamado a crear nuevos parentescos, no necesariamente entre humanos, y nos interpela. ¿Cómo podríamos cultivar otros modos de vivir, otros modos de morir bien, juntas, juntos? La galardonada autora también ha sido reconocida con el John Desmond Bernal Prize en el año 2000. Esta distinción es el reconocimiento más alto que se otorga a la trayectoria de una académica en el ámbito de estudios sociales sobre la ciencia. Su trabajo también ha sido premiado con diversos incentivos de investigación, como por ejemplo por parte del Council for the Humanities del Estado de California. Se le otorgó también el grado de Doctor of Humane Letters por parte de NYU, así como también el doctorado honoris causa por parte de la Universidad de Oslo. También ha sido reconocida por su trayectoria con el Pilgrim Award, porque es considerada y reconocida en la 12ª edición de Who is Who, dentro de las 200 mujeres más influyentes y notables en la historia de Norteamérica. Galardonada también por The Yale University con la Wilbur Cross Medal, con el reconocimiento, que este es el reconocimiento más alto que otorga esta universidad a sus egresados. Actualmente es miembro y pertenece a The British Academy, distinción que ostenta desde 2017. Siempre al paso con los tiempos, actual y polémica, Haraway aborda la crisis climática y critica el concepto de antropoceno. Y en su lugar propone la noción de tuluceno, término que pone también de manifiesto la influencia de la ciencia ficción en su obra, ya que Tulu es el núcleo del universo mitológico creado por el escritor Howard Philip Lovecraft. El tuluceno es este espacio-tiempo en el que la regeneración y la sanación parcial pueden ser tentacularmente posible. Los tentáculos en Haraway apuestan por crear corresponsabilidades para responder ante una tierra que nosotros necesitamos, pero que ella a nosotros no nos necesita. Y por supuesto se pregunta por el modo en que las criaturas podrían cohabitar. Haraway ha publicado decenas de libros e innumerables artículos, tanto científicos, sociales, de divulgación, y algunas de sus obras más importantes han sido traducidas al inglés, español, portugués, francés, italiano, alemán, turco y chino. En la etapa actual de su producción, Haraway nos invita, como dice su obra, a seguir con el problema, a evitar caer en el cinismo y la desesperación. Rechaza firmemente tanto esta confianza ciega en la tecnología como también en la profecía autocumplida por la que ya no hay nada que hacer. Haraway cree y nos invita a creer en la imaginación. Quien esté cercano al pensamiento de Donna Haraway observará que su análisis aporta una visión única en la que se entrecruzan biología, economía, política, cultura, ciencia ficción, feminismo y cambio climático. En el ámbito académico, Donna Haraway ha sido invitada y distinguida con diversos títulos como asesora honoraria en diferentes consejos, mesas directivas, ha sido profesora distinguida en diferentes universidades y funge como revisora en múltiples revistas internacionales de corte científico. Conferencista incansable, ha dictado cientos de ponencias, discursos, talleres y charlas en distintos foros en países como Suiza, Canadá, Francia, Portugal, en los Países Bajos, en Noruega, en Brasil, en Australia, en Suecia, en Inglaterra, en España, en Rusia, en Bruselas, por supuesto en México. Haraway ha visitado en diversas ocasiones nuestro país y en tierra moreliana tiene varios colegas con quienes ha construido una sólida amistad y quienes en voz de ella misma ha aprendido mucho. Entre sus más queridos están Marcela Morales Magaña y David Gutiérrez Castañeda, por supuesto sus estudiantes. Por ellos y por su querida colega Tania Pérez Bustos, residente en Bogotá, Haraway tiene fuertes razones para aprender español. Y déjenme decirles que tuve la oportunidad de escuchar un breve cuento escrito y narrado por la doctora Haraway y su escritura creativa en castellano es espléndida. A lo largo de su obra, Haraway afirma que no es una postfeminista ni una posthumanista, sino una compostista, una criatura pronta a volverse composta
interesada en cultivar respuestas. Toda su labor no deja de interrogar cómo este mundo podría volverse más habitable. Muy estimada doctora, profesora Donna Haraway, es un privilegio que esté con nosotras y con nosotros en esta tarde, aquí virtualmente conectada. Agradecemos sus aportaciones al conocimiento y reconocemos el gran impacto que sus saberes han detonado en las reflexiones de tantas generaciones. Y aclaro que hoy solo hemos mencionado lo más relevante de una vasta e impresionante producción científico-social. Por su pensamiento, por su originalidad y creatividad, por el valor de imaginar otros horizontes de fusión entre ciencia, humanidades, biología y filosofía, sus obras han sido para nosotros esta composta que vuelve la tierra fértil para cultivar nuestras inquietudes, y sus palabras han sido nubes en tiempos de sequía para pensar que otros mundos son posibles. Muchas gracias. Gracias a la doctora Judith Ruiz Godoy. Le pedimos a los miembros del Presidium ponerse de pie para proceder a la entrega del Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2020 a la escritora Donna Haraway. El reconocimiento dice así: el Poder Ejecutivo del Estado de Nuevo León, a través del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Monterrey, la Universidad Regiomontana y el Tecnológico de Monterrey, otorgan el Premio Nuevo León Alfonso Reyes a la escritora Donna Haraway, por la fuerza y plasticidad de su pensamiento, el cual nos invita a crear narrativas que articulan las ciencias, técnicas, artes y humanidades para encontrar nuevas formas de cohabitar el planeta en plena interconexión de todas las especies. Monterrey, Nuevo León, a 23 de marzo de 2021. Firman Maestro Ricardo Marcos González, Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León. Doctor Rogelio Garza Rivera, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestro Mario Páez, Rector de la Universidad de Monterrey. Actuario Ángel Cazán Marcos, Rector de la Universidad Regiomontana. Maestro Juan Pablo Murra Lascurain, Rector del Tecnológico de Monterrey. Ahora tenemos el honor de solicitarle a la doctora Donna Haraway, Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2020, nos dirija su mensaje de aceptación. Primero, gracias a todo el mundo aquí, Judith, todo el mundo. Estoy feliz y muchas cosas. Y es un gran honor para mí recibir el Premio Nuevo León Alfonso Reyes para 2020. Deseo ofrecer un profundo agradecimiento al CONARTE y a las universidades de Nuevo León. Quiero agradecer especialmente a las siguientes personas e instituciones: Actuario Ángel Jesús Cazán Marcos, Rector de la Universidad Regiomontana; Maestro Mario Páez González, Rector de la Universidad de Monterrey; Maestro Rogelio Guillermo Garza Rivera, Rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León; Maestro Juan Pablo Murra Lascurain, Rector de Profesional y Postgrado del Tecnológico de Monterrey; Maestro Ricardo Marcos González, Presidente del Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León, CONARTE; Ingeniero Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. Me inspira el legado de Alfonso Reyes.
no conocía sus escritos antes de recibir este premio, pero a partir de ahora sus palabras y sus ideas formarán parte de mí. Leí que su famoso ensayo, Visión de Anáhuac, es un estudio del concepto de la metamorfosis en el proceso de evolución. Las ideas en filosofía como estas han sido parte de mi trabajo desde mis primeros días como estudiante de biología. También leí que al menos 5 calles llevan el nombre de Alfonso Reyes en Monterrey. Me gusta pensar que estas calles conectan con los corredores y senderos de mi conferencia esta tarde. Durante más de 40 años, mi trabajo ha explorado las ricas conexiones entre la biología, la literatura, las artes y la acción social y política para cuidarnos unos a otros y para construir la justicia y el cuidado en un mundo árido. El feminismo interseccional, antirracista, socialista, internacional y multiespecífico, humano y más que humano, ha sido el centro de este proyecto. Esta tarde, en mi conferencia, hablaré de corredores, hogares y migrantes, tanto humanos como más que humanos, especialmente en la frontera entre México y los Estados Unidos. Esta tierra, sus ríos, montañas, desiertos, refugios para la naturaleza y sus ciudades y pueblos, granjas, ranchos y territorios indígenas, está llena de relaciones ricas e historias profundas de las gentes y otros seres a muchos niveles de espacio y tiempo. Es una patria compartida, en inglés, the heartland, no una frontera de separación. Necesitamos restaurar las conexiones mientras trabajamos para reparar una tierra que sufre. Las fronteras en todo el mundo son zonas de violencia debido a los procesos de explotación y extracción. Nuestro trabajo hoy es reconstruir y reparar las redes vivas a pesar de los estados violentos y las condiciones difíciles. Mis amigos y amigas y colegas en México y otros países de América Latina han sido un gran apoyo e inspiración, y aprecio mucho las crecientes redes de investigación, escritura y amistad entre nosotras y nosotras. Gracias. Agradecemos a la doctora Donna Haraway sus palabras. Y para dar término a esta ceremonia, le solicitamos al maestro Juan Pablo Murra Lascurain, rector del Tecnológico de Monterrey, nos dirija su mensaje. Muy buenas tardes a todos. Agradecer al ingeniero Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León, el espacio y la invitación a este evento. Agradecer a Ricardo Marcos, presidente de CONARTE, a mis colegas rectores, amigos académicos, profesores, amantes del arte, de la educación y de la cultura en Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Y de manera muy especial, agradecer y felicitar a Donna Haraway como galardonada en esta edición del Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2020. Me toca, a nombre de las universidades de Nuevo León, otorgar este premio a una de las figuras más relevantes del pensamiento contemporáneo. Nuevo León es un estado que se ha destacado por estar a la vanguardia de la educación, y nos da mucho gusto estar premiando
a alguien que está a la vanguardia del pensamiento. Para el TEC de Monterrey es motivo de gran satisfacción colaborar con nuestras universidades hermanas y el Gobierno de Nuevo León para crear e impulsar esta plataforma y premiación por múltiples razones. Primero, valoramos profundamente sus aportaciones al pensamiento interdisciplinar. Las universidades estamos obligadas a fomentar el cultivo del pensamiento, a promover el pensar bien y, sobre todo, el pensar con otros más allá de las fronteras entre disciplinas. Compartimos su optimismo por el futuro y sabemos que los desafíos que afrontamos no se resuelven solo con la técnica y que estamos obligados a construir nuevos relatos de continuidad donde se articulen en red las ciencias, las artes, las humanidades y las tecnologías. Tercero, hoy, con la tremenda experiencia de la pandemia de COVID-19, estamos conscientes que está en juego la historia del planeta y la manera en que hemos participado en ella, y que hoy requerimos detonar la creatividad y encontrar nuevas formas de relacionarnos con todas las especies que lo habitan. Muchos de los retos que enfrentamos en las próximas décadas serán de escala planetaria y requerimos de soluciones y mecanismos a esa misma escala. Creemos que el florecimiento humano requiere replantearnos cómo nos relacionamos y creamos lazos también con lo no humano, en un ejercicio de imaginación, responsabilidad y continuidad. Alfonso Reyes fue un humanista universal, que creó lazos intelectuales y afectivos más allá del mundo hispano. Fue un diplomático, traductor y polígrafo, que desafió las fronteras, los géneros literarios, para crear una obra hospitalaria y multifacética. Se interesó tanto por la Grecia clásica como por el cine y la cocina. Como a Terencio, nada del humano le fue indiferente. Hoy su espíritu inquieto y plural estaría profundamente satisfecho de entregar este reconocimiento en su nombre a una bióloga y filósofa, cuya profundidad y plasticidad de pensamiento nos invita a crear nuevas historias, nuevas narrativas para encontrar nuevos modos de vivir y morir en la tierra. Las circunstancias actuales nos limitan para poder tener a Donna en tierras neolonenses y mostrarles los relevantes avances de ciencia y tecnología que impulsan desde las instituciones educativas y órganos de gobierno. Pero no nos detiene a compartir espacios como este y la conferencia de nuestra galardonada Narrativa para la Justicia y el Cuidado Multiespecie, que se transmitirá en vivo desde el campus del Tecnológico de Monterrey. Donna, la invitación queda abierta. Tras este galardón, Monterrey siempre te estará esperando para darte la bienvenida y continuar la construcción de nuevos diálogos. De nuevo, muchas felicidades. Muchas gracias, maestro Juan Pablo Murra Lascurain. Les hacemos un atento recordatorio que hoy a las 15 horas, martes 23 de marzo, nos acompañen a la conferencia magistral con la escritora Donna Haraway, Narrativa para la Justicia y el Cuidado Multiespecie, transmitido por Facebook con Arte NL, YouTube con Arte NL, live.tech.mx, YouTube y Facebook Tech de Monterrey. Y mañana miércoles 24 de marzo, a las 12 horas, Diálogo Universitario. Participan Valeria Vázquez Elizalde, por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Mestli Narada García Flores, por la Universidad de Monterrey. Jacqueline Mendoza, Universidad Regiomontana. Y Cristel Gutiérrez, por el Tecnológico de Monterrey, transmitido por los mismos medios. De esta manera, damos por concluida la ceremonia de entrega del Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2020. Felicitamos nuevamente a la escritora Donna Haraway y agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta transmisión. Muy buenas tardes.